Este es un día crucial en España. Hace unas horas el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, fue destituido del cargo. El socialista Pedro Sánchez va a ser ahora quien va a ocupar este lugar. Y Juan Pedro Manzano, como siempre, nos tiene los detalles desde allá. Saludos, Juan Pedro Manzano, por favor, cuéntanos cómo están las cosas por allá. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paola. Bueno, pues Mariano Rajoy ya no es presidente de España, el nuevo presidente del gobierno español. Se llama Pedro Sánchez, socialdemócrata de centro izquierda, ha conseguido la mayoría de la votación en el Parlamento español, que ha censurado a Mariano Rajoy, acosado por numerosos casos de corrupción dentro de su partido, el Partido Popular. De modo que la pregunta ahora es que ¿de qué va a ser capaz Pedro Sánchez, el nuevo presidente español, que va a presidir un gobierno evidentemente de transición? Pero ¿hasta dónde va a llegar esa transición, Paula? Lo primero que ha hecho Pedro Sánchez es que asume el cargo con humildad, con esfuerzo, y que va a dialogar, y ha mostrado su disposición a agotar el máximo tiempo posible este nuevo gobierno de España, este nuevo gobierno del ya presidente Pedro Sánchez. De modo que no ha revelado si va a convocar elecciones anticipadas. Lo que parece muy claro, Paola, es que estas elecciones, de llegar a celebrarse, no van a ser de manera inmediata, a menos, eso sí, que los socios que va a tener en el gobierno Pedro Sánchez y que le han proporcionado poder llegar a la mayoría en el Parlamento y a ser nuevo presidente, digo, a menos que estos socios, que son socios de muy diversas tendencias políticas, puedan llegarle la hierba debajo de sus pies y puedan hacerlo también caer, como han hecho caer igualmente al ya expresidente Mariano Rajoy. Antes de ir con el tema de Pedro Sánchez, quisiera preguntarte sobre Mariano Rajoy. ¿Cómo está dejando ahora el gobierno español? Porque él dice que después de 6 años y medio lo deja mucho mejor que como lo recibió hace 6 años y medio. Bueno, yo creo que la verdad, la marcha de Mariano Rajoy no tiene mucho, prácticamente nada que ver con asuntos como la economía del país o con la gestión del gobierno. Yo creo que, Paula, que Mariano Rajoy tiene mucho que ver su destitución por parte del Parlamento a dos razones fundamentales. Una, como te decía, la corrupción política, que en los últimos 20 años ha venido azotando a su partido, al Partido Popular, y aunque judicialmente él no ha sido nunca condenado por corrupción, su partido sí que ha sido condenado judicialmente por corrupción. Solamente te aporto algunos datos. En los últimos años, solo en los últimos años, 900 cargos políticos del Partido Popular han sido condenados por corrupción. 12 de los últimos ministros de tanto de Mariano Rajoy como del anterior presidente José María Aznar han sido también condenados por corrupción, y esto evidentemente ha pesado muchísimo, sobre todo la condena judicial de la semana pasada, conocida como caso Gürtel, donde los jueces de la Audiencia Nacional Española, del Tribunal Español, condenaban a importantes penas de cárcel a muy importantes también dirigentes del Partido Popular, y evidentemente Mariano Rajoy ha sido y es todavía el máximo líder del Partido Popular. Esto, como te digo, ha sido la primera gran causa de la caída de Mariano Rajoy. Y la segunda, no lo debe, Paola, yo creo que ha sido también el modo de entender la política y la forma de dirigir el gobierno de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es un hombre que lleva toda su vida como dirigente político, y seguramente es posible que no haya sabido interpretar demasiado bien, una vez que ha corrido la mayoría absoluta en las últimas elecciones, quizás no haya sabido interpretar demasiado bien que su situación en el gobierno implicaba dialogar con el resto de fuerzas políticas. Y este yo creo que también ha sido su segundo gran error. De modo que, seguramente, contestando tu pregunta, no ha sido tanto la gestión de la economía en el país, sino estos dos factores lo que han desencadenado su caída, porque esto es muy importante también, Paola, el ascenso de Pedro Sánchez y la caída de Mariano Rajoy la ha aprobado la gran mayoría del Parlamento, desde los partidos de derecha, de centro-derecha, de izquierda, incluso los independentistas catalanes y nacionalistas vascos. Sí, pues por ejemplo, un botón con el tema de Cataluña, Juan Pedro Manzano, de cómo Mariano Rajoy pues no pudo realmente dialogar con la oposición, y pues vamos a ver ahora cómo lo hace Pedro Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias, Paula, hasta luego. Gracias, hasta luego. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.